qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Aquí veo que has traído tu CD. De hecho, mi primer disco. Ya, mi por fin. Disco. Por fin, de verdad, sí. Venía de cancioncita en cancioncita. Ajá, no tienes idea que fue un sueño hecho realidad. Es un sueño que, bueno, más allá de tener el material como un disco, la cajita y todo, bueno, lo que queremos es empezar a promocionarlo y es lo que estamos haciendo ahora. Perfecto, a ver, cuéntame qué nomás, porque hay dos discos. No. Si tú te das cuenta, es un solo disco, el de audio. Ay. Si no, es que esto es como que, bueno, para los cancioneros y cosas así. Exacto. Para las que no tenemos una memoria, para las canciones, eso es una muy buena opción, ¿no? Imagínate. Para cantar y disfrutarlo. Bueno, y aquí tenemos todos tus temas. Sí, exacto. Mira, el disco consta de 12 temas. Ya. ¿Verdad? 4 bonus tracks. Algunos son compuestos por mí, otros los he compuesto con otros productores. De hecho, hace unas semanas atrás estuvimos lanzando mi primer disco donde canté con Alejandro Jaén. Que bueno, un éxito de los años 80, vas claro, a acordarte de mí. Es. Hicimos a dúo, lo hicimos acústico, entonces imagínate, fue increíble, una noche espectacular. Sí. Experiencia. Bueno, ¿y cuáles son los siguientes planes? Ya está el disco y ahora. Bueno, a promocionar. Ahorita ya empezamos aquí en Guayaquil. Uno de los temas que está sonando, Absurda Cobardía, que ¿cómo se llama? Absurda Cobardía. Composición mía, ajá. Pero bueno, este fue un tema que lo compuse hace muchos años, pero que obviamente yo siempre quise que sea parte de mi primer disco, a pesar de que su estilo no va con lo que normalmente vengo haciendo, que es la balada pop. Pero siempre quise que esta canción sea parte. Hay que variar, pues, ¿no? Sí, obviamente. Y bueno, lanzando aquí en Guayaquil, luego estaremos por Manaví, ya estamos promocionando allá. Tendré que ir a visitar Manaví, también Machala, tenemos que irnos a Cuenca y todo eso. Buenísimo, entonces que Ecuador esté atento porque Miguel Avilés estará pronto en su ciudad para cantar y disfrutar de buenos conciertos. Ahora yo me voy, los dejo con el artista, por supuesto. Miguel Avilés, con ustedes. Gracias.